Manuel Saurí es el responsable mèdic d'esta unitat mòbil d'extracció de sang que està ubicada així en la Vital. Doctor Saurí, bon dia. Hola, bon dia. Esta campanya de donació de sang que ja és reincident així en Gandia i en concret en la Vital. Exactamente, estamos aquí ya haciendo la campaña de 2010, todos los años en principio y con buena aceptación por parte de toda la población de Gandia. Muchas gracias. De fet, son moltes les extraccions i molts els donants que han passat per ací al llarg de estos últims anys. Pues desde la 14ª edición que llevamos, aproximadamente unos 7.000 donantes han sido los que nos han ayudado a obtener la sangre necesaria día a día para mantener los hospitales en funcionamiento. ¿En quin moment es troba, en referisca a l'animació i a la participació de la ciutadania en les donacions de sang? En principio es una situación óptima. Los donantes responden muy bien a llamamientos nuestros, a veces llamamientos particulares por falta de algún grupo especial, y suele responder estupendamente. ¿Cómo funciona el proceso de donación? En principio hay una zona de registro donde se registra el donante, se saca la ficha, previamente lo ha rellenado el cuestionario, luego pasamos a tomar las constantes vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, peso, talla, y a continuación ya pasa la entrevista médica. Determinamos si hay hemoglobina adecuada para comprobar si hay anemia o no, y si está adecuada el donante, pues acepta o se rechaza dependiendo de la legislación actual. Luego pasa a la zona de extracción de sangre con las camillas que tenemos aquí en la espalda, que se puede apreciar, donde al donante se le saca la sangre total, unos 470 mililitros de sangre, en el cual luego tres tubos también para hacer las analíticas correspondientes. Y luego ya pasa por la parte final, la zona de refrigerio, donde el donante ya recupera a base de beber líquidos esa volemia, ese volumen de sangre perdida. ¿Y qué tipos de ciudadanos vienen así a donar sangre? Pues son ciudadanos que están concienciados con una labor solidaria y altruista y voluntaria y desinteresada completamente, simplemente con ánimo de ayudar a los restos de personal. ¿Y hay limitaciones físicas para ser donante? Establece la legislación que, por ejemplo, es pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, tener más de 18 años, eso pues a grosso modo. Luego hay temas particulares dependiendo de la patología, de la medicación que esté tomando, de una serie de factores que ya médicamente nosotros valoramos. Ningú pot donar sang sense haver passat prèviament aquesta entrevista, que diguem és la garantia de que ningú per desconeixement puga fer alguna cosa que siga negativa per a la seva salut. Exactamente. Normalmente siempre hay que buscar siempre la seguridad ante todo, pero tanto para el que da, es decir, para el donante, como el que recibe, el receptor de esa sangre. Entonces siempre hay que buscar criterios para garantizar incluso la trazabilidad, para saber esa persona si le perjudica o le beneficia el dar, y la persona que va a recibir también, tener las máximas garantías de seguridad. Parla de beneficiar el ser donante. ¿En 15 circunstancias podría ser fins i tot beneficioso el donar sangre? A ver, el beneficio del donante a nivel físico no repercute nada, simplemente es a nivel afectivo, emocional, ayudar, simplemente ser solidario, porque hoy en día, con la sociedad que tenemos, el ser solidario es una cosa muy gratificante a nivel personal. Ayudar a los demás, porque es una cosa que la sangre no se puede sintetizar, no existe nada artificial que pueda sustituirlo. ¿Cuánta sangre dona cada donante y cuánta tenemos los humanos de mitjana? En principio se calcula entre, dependiendo, son 70 mililitros por kilo de peso, aproximadamente, viene a ser entre 4, 5 o 6 litros, dependiendo ya de la constitución física de cada donante. ¿Y qué es el que donemos en cada donante? Cada donante se da sangre total y luego se va a fraccionar, se va a separar diferentes componentes, se va en plasma, en glóbulos rojos y plaquetas. Por eso nuestro lema es que una donación de sangre salva tres vidas, porque a cada receptor, cada paciente, se le va a poner el componente necesario para su patología. Continuamente es necesita que los bancos de sangre estén plenos para salvar vidas. De hecho, ¿hay algún cálculo de cuánta sangre se utiliza a diario para el funcionamiento habitual de la sociedad? En la Comunidad Valenciana necesitamos una media de 650 bolsas de sangre, de casi medio litro, diariamente.
650 diàries. Sí, 150 diàries. O sigui que és molt important que estem fent així. Exactament. Entonces, somos varios equipos en las tres provincias de la comunidad, en Alicante, en València i en Castellón, en la qual sempre és con una previsió prèvia, se intenta coger y llegar a ese supuesto de necesidad, es decir, 150 donaciones diarias. Doctor Manuel Sori, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a todos vosotros y espero que la gente colabore con esta campaña tan importante como será aquí en la Vital de Gandía. Javier Moreno es el gerente del Centro Comercial La Vital de Gandía. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año más La Vital participando en esta campaña de donación de sangre, que ya es un éxito. Correcto, cumplimos este año ya 10 años haciendo la campaña con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y, como bien dices, pues todos los años ha sido un rotundo éxito. El año pasado llegamos a alcanzar prácticamente los 600 donantes y este año esperemos que podamos superar esta cifra, ¿no? A lo largo de los años, más de 7.000 donantes han pasado por aquí, por estas camillas, y es algo que tiene que renovarse ese compromiso continuamente, ¿no? Porque es un asunto muy importante. Correcto, yo creo que es una buena muestra de la solidaridad de Gandía y de la SAFOR, ¿no? O sea, creo que es con un acto muy sencillo se puede hacer cosas muy grandes, ¿no? Y como bien comentas, en números absolutos pues un poco asusta lo que se consigue con poco, ¿no? Ganar en solidaridad y favorecer la vida de las muchísimas personas y de la salud, creo que no tiene precio con este acto, ¿no? Y bueno, la idea es continuar con esta campaña de donación durante los años que podamos. ¿Cómo se involucró en esta historia el Centro Comercial La Vital? Bueno, la idea nuestra, lo hemos comentado muchas veces, llevamos varios años, ya casi 8 o 9 años, en la que intentamos un poquito mostrar nuestro granito de arena, ¿no? En ayudar a asociaciones, colectivos, intentar que cumplan sus objetivos, dar visibilidad a ciertas enfermedades, un poco ir en la dinámica de intentar pues ayudar y poner nuestro granito de arena allí donde, en la ubicación en la que nos encontramos, en este caso de Gandía, ¿no? Esa responsabilidad social creo que es importante para las empresas. Y la Vital no es menos y, como te digo, pues llevamos varios años en esta iniciativa y queremos seguir haciéndola, ¿no? Ahora, animar a la participación ciudadana. ¿Hasta cuándo estará abierta esta campaña móvil de donación de sangre? La campaña empezamos hoy, jueves, y estará abierta hasta el sábado, hasta el próximo sábado, día 15. Se podrán hacer las donaciones en horario de 10 a 2 y de 5 a 10 durante estos 3 días, y como bien dice, bueno, pues animar a que todos aquellos gandienses y de la SAFOR pues puedan venir a un poco a colaborar y a dar su solidaridad, ¿no? Javier Moreno, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias a vosotros. Més de 500 donants van passar per esta campanya en 2023. Al voltant de 7.000 són els que es calcula que han donat sang en la Vital des del 2010. Un d'ells és el convidat que ens acompanya. Hola, com te diuen? Hola, sóc Emilio. D'on eres, Emilio? D'ací, de Gandia. I per què has donat sang? Pues procure fer-ho quan puc, 2 o 3 vegades a l'any, i sé que ajuda, en diuen que 3 vides, per lo menos, i també sé que és bo per la meva salut. ¿Des de quan te vas començar a fer lo de donar sang? Pues no sé, portaré lo millor 5 o 6 anys que done 2 o 3 vegades a l'any. I t'arriba al cap d'unes setmanes una analítica amb el teu estat de salut i també aquesta informació que imagine que t'anima, no? De saber que gràcies a la teva actitud s'està salvant vides.
Sí, sí, claro, y sobretot lo bo és això, que m'arriba l'analítica i sé que estic bé, i al mateix temps pues, diuen això sempre, que salves fins a tres vides, però ja el dic, arriba una analítica i tot perfecte. És ràpid el procés, no? Quant de temps tardes des de que t'apuntes per a la campanya fins a que ja te'n pots anar a casa? Ah, superràpid, fas els papers que són dos minuts, la sentes així i en cinc minuts ho han preparat tot. Des que entres a este equip, en 15 minuts estàs fora. És molt ràpid. Moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres. Només són 15 minuts, no fa gens de mal i ajuda a salvar vides. Dona.